Muy bien. Bueno, mientras tanto esperemos que los jugadores estén listos. Ah, bueno, creo que ya están listos. Bueno. Saludar a toda la gente que nos está viendo y de hecho darle muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos aquí en los momentos finales del torneo. Ya nos van quedando Loser Final y Grand Final. Watch Perry, Harumaki y Lord son los jugadores que nos están esperando el día de hoy. Así que no se lo pierdan. Y nos vamos finalmente con lo que debería ser la primera pelea de Loser Final, mejor de 5. Harumaki de con su Cloud versus Watch Perry y su Pac-Man. Nos vamos a Pokémon Stage 2 como corresponde. Parece que va a tener un poquito de lag test. No, parece que no. Estamos listos, ya. Y comenzamos oficialmente esta pelea. Y es Harumaki en estos momentos quien inicia el marcador con un up B. Buscando ahí con el cross slash, sin embargo no queda nada más. Buscando ahí con el first, sin embargo vuelve a ser castigado Watch Perry por parte de Haru. Va nuevamente con el Galaga, lo agarra después de haber recibido el castigo. Muy bien ahí por parte de Watch Perry, 66% es así. En estos momentos quien está marcando el ritmo de la pelea es Haru. Cuidado ahí con el grifo, cross slash con limit cargado. Todavía no es suficiente para rematarlo, sin embargo mucho estrago ya causado en los porcentajes de Watch Perry. Va muy bien con el Dena en estos momentos Watch Perry. Va con el backer sin ningún problema, cuidado con la campana. Atención ahí, no hubo mayor intercambio. Pudo haber sido una muy buena idea. Ahí va con el backer. De a poquitito vemos a Haru cargando de a poquitito ahí el limit. Espera pacientemente el down smash. Va nuevamente entrando con el backer. Tenemos el limit cargado, atención. Cross slash, no trata de leer, a ver si volvía enseguida. Sin embargo, Watch Perry esperando pacientemente. Cuidado ahí con el grifo. El grifo le juega en contra después del up tilt. Muy bien jugado ahí por parte de Haru. En este momento es Haru quien tiene la stock de ventaja, 127%. Cuidado ahí con el grifo, 140%. Tenemos nuevamente el limit cargado, va con el neutral cargado, 28%. Tenemos el grab por parte de Watch Perry, lo tira hacia atrás. No tenemos mayor intercambio. Ahí está, down smash después del dodge para tratar de volver. En este momento los porcentajes se igualan 2 a 2. Con no tanta desventaja. Muy bien con el Fer. Off B después del Lord of Shield. Muy bien jugado ahí por parte de Haru. Va con el segundo de hecho, 59%. Bastante daño estaba capitalizando en estos momentos Haru. Vamos sumando a poquitito, va con el Ender. Perfecto ahí con el dash attack. Cuidado ahí con el grifo, puede haber sido peligroso. Off Smash para seguir rematando. 113%, Haru ha sumado mucho porcentaje. Este doble parry al Galaga, basta con los parry al tercero ya que se ha pegado. Muy buena jugada ahí por parte de Haru. Impidió cualquier intercambio muy peligroso que en este momento de Watch Perry se hubiese conectado. Va buscando ahí con el backer, sin embargo Haru logra esquivarlo. Muy buen jugado ahí con el grifo nuevamente. Va con la manzana angulada, no le creen, no le compra nada a Haru. Va con el dash attack, de hecho 143%. Vamos sumando de a poquitito. Haru está teniendo problemas así para rematar stock. Ahí está, up B. Y se acabó. La segunda stock se le acaba de ir de las manos en este momento a Watch Perry. Y Haru todavía conserva su segundo stock y bastante porcentaje. Watch Perry todavía tiene mucho trabajo por hacer para poder sacarle la segunda stock. Cuidado con el Cloud Flash que logra conectar. No tenía idea que Pac-Man tenía Wall Jump. Como si ya no tuviera suficientes opciones de recovery. No, muy bien ahí con el Ner. Bueno, nuevamente con el segundo Ner. Logra castigarlo. Cuidado con el Finishing Touch por parte de Haru. Sin embargo, no estaba ni cerca. Tampoco ahí Watch Perry. Ahí va con el grifo para interrumpir cualquier interacción para buscarlo. Va sin problema. Lo espera bastante y va con el Downer. Muy buen ledge trap ahí por parte de Haru. Atención a todos, tenemos porcentajes peligrosos. Cualquiera se puede llevar la siguiente stock, pero esta situación es muy complicada, en especial para Watch Perry. Tenemos backer ahí. Vamos a ver si tenemos alguna interacción. Lo busca con el grifo, sin embargo sale disparado hacia la otra dirección. Watch Perry todavía no logra rematar la segunda stock de Haru. Muy bien ahí con el Nercio 69. Sigamos sumando números ahí. Luego con la manzana, tenemos el grab. Perfecto ahí la coordinación de grifo junto con el throw. Muy buen jugador por parte de Watch Perry, sacando la segunda stock. Sin embargo, 115 daños. Ya el daño se ha producido por parte de Haru. Aprovechó muy bien ese stock de ventaja. Sin embargo, recordemos que esto es Coliseo Smash. Aquí las cosas pueden pasar de cualquier forma.
Mira ese soberbio combo. Doble Fer, da un til a Gálaga. 61% fue sumado a 63. Cuidado ahí con el neutral B cargado con Limit. Pudo haber sido letal para Watch Perry. 93%. Ahí está el soneado por parte de Haru. Le tiró la campana por debajo del stage para poder volver sin problema. Muy buena incorporación por parte de Watch Perry. Inteligente por su parte. Luego, ahí está. Forward Till, 53%. Ya el daño había sido producido. Y es Haru quien se hace con el primer match. Bien, interesante lo que hemos visto en la primera pelea. Podemos ver a un Haru que estuvo bastante dominante a partir de la segunda parte del stage, o sea, de la segunda parte de la pelea. Durante el principio se notó que la pelea estaba un poquito más igualada, sin embargo fue Haru que logró hacerse con la primera stock. Sin embargo, Wesper pudo recuperarse. Hay que tener cuidado ahí. Yo sé que es difícil a veces mantener el ritmo, pero se puede. Vamos a ver cómo se desenvuelven aquí en la segunda pelea. Recuerden que Loser Final se debate aquí hasta el mejor de 5. Nuevamente Pokémon Stadium 2. Y es en estos momentos Haru quien abre el marcador. Nuevamente va con el Fer después de un Up B. Muy buena la combinación que hemos tenido el día de hoy. Cross Latch para continuar la agresión. Busca el backer. Cuidado ahí, después de buscar un backer por parte de Watch Perry, castiga muy bien con el Up B. 37% ya hemos acumulado los primeros 30 segundos de partida. Va, y en el segundo, sin embargo, solamente la puntita del primer golpe conecta. Fue buscando ahí el grab, sin embargo, se suelta por culpa del grifo, va con el segundo grab y lo consigue. Es interesante, en estos momentos Haru no quiere soltar a Watch Perry, le está manteniendo una agresión y una presión impresionante. ¡Qué paciencia la de Haru en estos momentos! 18% esperó al tercer salto y conectó el Cross Slash con Limit cargado. 18% prácticamente daño no ha recibido en estos momentos Haru. Tiene una stock completa de ventaja. Vamos a ver si Haru logra aprovechar esto o Watch Perry despierta y logra sacarse de encima la ventaja y la presión que está sacando Haru. Muy bueno los intercambios ahí con el Durando. 69-71%, ya estamos acumulando bastante. Mueve con el segundo Durando, buscaba con el por abajo de nuevo. Perfecto, lo que acaba de jugar en este momento Watch Perry, dejando en posición muy desventajosa a Haru, logrando contrarrestar esa ventaja del stock que había sacado Haru al principio. Muy bien jugado por parte de Watch Perry. Vamos, de hecho vemos como en estos momentos está de a poco acumulando porcentaje. Cuidado ahí, Watch Perry en estos momentos se está acercando de a poquitito porcentajes de stock. Logra interrumpir el limit cargado de Haru en estos momentos. No estoy seguro si fue con el Nerf, muy jugado ahí por parte de Watch Perry. Va con el Dash, nuevamente Haru, va con el Backer. Situación bastante comprometedora. Aproveche y sin remordimiento le saca la segunda stock. Nuevamente Haru en ventaja. Tener Cross Slash que no logra conectar, de hecho lo interrumpe muy bien ahí Watch Perry. 94, vamos nuevamente con la campana, lo tiene en manos, no hay ninguna interacción. Esperó pacientemente la Up B, muy bien jugado ahí por parte de Watch Perry. Y a Haru le acaba de sacar su stock de ventaja. Nuevamente reseteo a ambos jugadores con la misma cantidad de stock, con porcentaje de daño bastante similares. Sin embargo, nuevamente Haru marcando el ritmo. 51%, ya estamos acumulando de a poquitito. Todavía no es mucho, todavía no se escapa. Tenemos un muy buen net ahí por parte de Watch Perry. Cuidado ahí, el mismo grifo le pudo haber jugado en contra. Atención al limit cargado de Haru. Vamos con el neutral big al grifo, no es suficiente para sacarlo de encima, de todas formas. Va nuevamente con el grifo, cuidado con el Fer, logra conectar 78% versus 37%. Va con el Nerf nuevamente, ya está de a poco haciendo el descuento. Forward Smash 87 en estos momentos.
acaba de superar. No te creo, ese salto podría ser peligroso. Muy bien jugado por parte de Watch Perry. Esa presión fuera del stage le acaba de asegurar parte de la victoria. Y se mantienen igualados en este momento aquí en Losers Finals, 1-1. El de generar esta región, muy bien jugado ahí Watch Perry. A pesar de toda la presión que le había ejercido Haru durante toda la partida, Watch Perry no se rindió, logró sacarse de sombrero, jugada muy buena y una presión al final que fue de sorprender, envidiable para cualquiera. Por eso los Pac-Man son trapper por excelencia. Todavía nos quedan muy probablemente de 2 a 3 peleas, así que estén atentos a lo que se viene por delante. Vamos a ver si hacen algún cambio los jugadores. No tanto aquí en la galucha, toda la gente ahí apañando a Watch Perry en el chat. La gente ahí enviándole su apoyo. Parece que ambos jugadores ya están listos. Y vamos a comenzar con lo que me interesa, la tercera pelea de Loser Final entre Hanumaki y Watch Perry. Esta vez nos vamos a Townan City. Comenzamos ambos jugadores ya sitiando sus herramientas. Haru que prácticamente ya cargó el límite. Ya vamos con el downer, sin embargo le contesta muy bien con el nerf. Ambos jugadores ya bastante igualados los porcentajes. Muy bien con el upper, busca el segundo, no lo conseguía. Muy bien parry al nerf por parte de Haru. Va con el fair nuevamente, segundo fair, puede agarrar la fruta. Le tira las guindas de vuelta, sin embargo no es suficiente. Muy buena agresión por parte de Haru, nuevamente marcando el ritmo de esta primera o 30 segundos de partida. Va con el melón, buscaba conectar un fair para también de paso agarrar el melón, sin embargo no es suficiente. Va nuevamente con el nerf, va con el upper. Muy bien ahí por parte de Haru, de nuevo sumando porcentaje. Muy buen backer ahí por parte de Watch Perry. Quedó un poquito corto, atención, el castigo ahí al nerf. No es suficiente para golpearlo, sin embargo el up smash de Haru sí lo manda a volar lejos. Ya vamos, la primera stock para favor de Perry. Haru, ese daño que le acaban de meter fue bastante grande, impresionante el combo con el Galaga junto con los Fer y el hidrante para rematar la stock de ventaja. Watch Perry está demente. Interesante la combinación. Muy bien jugado por parte de Watch Perry. Tenemos grab a down throw. Ambos jugadores ya con los personajes nuevamente igualados. Va nuevamente con el durazno, no lo logra conectar. Atención ahí, muy bien ahí, ganó el nerf antes del lobby. Nuevamente el grab por parte de Watch Perry. Cuidado ahí, limit cargado justo última hora, no te olvides que logra conectar. Haciendo muy bien ahí el descuento de los porcentajes. Nuevamente el cruel dash que logra conectar. Logra castigar muy bien con el dash ataque ahí, ese grab fallido. Nuevamente la tenemos a Haru ahí cargando el limit. A ver cómo se hace. Atención con la campana. Campana en las manos de Watch Perry. Tratando de buscar ahí el parry. Sin embargo no lo consigue. El limit cargado nuevamente. Logra parrear sin ningún problema la campana. Cross slash con limit cargado que no logra conectar. Complicada la presión que ambos jugadores están ejerciendo. Ya no están yendo tanto a los trampers como siempre. Ahora ambos jugadores se están pegando con todo de cara. Logra reincorporarse sin problemas Watch Perry en estos momentos. Muy bien ahí con el fair por parte de Haru. Atención, limit cargado, vamos a tener sesión. No te creo, estuvo cargando ahí la campana para lograr incorporarse nuevamente al stage. Inteligente por lo menos, por decir, por parte de Watch Perry. No te creo esa jugada que se acaba de mandar en estos momentos Haru. Acaba de agarrar la manzana en mitad del aire y castigar con el fair. Muy buena jugada por parte de Haru. Nuevamente sacando un stock de ventaja.
Sin embargo, Haru todavía con porcentajes peligrosos. En cualquier momento, Wash Perry podría sacarle stock. Adición ahí a la jugada. Nivel cargado se desperdicia ahí en un otro pick que no llega a ningún lado. Muy buena ahí con el dodge port para esquivar el grab. Está. Se fue la stock de ventaja de Haru en estos momentos. Ambos jugadores con la última stock. 35% para Wash Perry en desventaja de él. Tenemos un grab. Bupa con la frutilla. Busca la segunda frutilla. Sin embargo, se encuentra de cara con un up B. Le cuesta todavía hacer el descuento ahí a Wash Perry. Va con el Durando. Casi lo agarra, no lo consigue. Muy buena ahí con el Fer. El down. Atención nuevamente. Limit cargado. Cross slash al hidrante. Tuvo que soltar el escudo en este momento. Wash Perry. 88% versus 26. Cuidado ahí con el forward smash. Pudo haber acabado ahí. Doble Fer para rematar un poco de combos. Muy bien ahí con el baque para hacer un poquito el descuento. De a poquitito Wash Perry sumando los porcentajes. Cuidado ahí con el otro B. Ahí está el backer para conectar y rematar. Harumaki se acaba de hacer con el la tercera pelea y así sumar su segunda victoria aquí en Losers Final, uniéndole casi a un paso de hacerse con Grand Final. Muy bien lo que jugó ahí Haru. Me interesó eso sí. Y no hay que desconocerlo, la jugada de oro que se mandó Wash Perry ahí, básicamente despedazando casi de 20 a 100% de vida con el hidrante, el Galaga y él mismo. Es impresionante el potencial de ejercer daño en pocos segundos si hace un buen seteo. Bueno, y continuamos aquí en Coliseo Smash, lo que podría ser tal vez nuestra última pelea o tal vez la expansión y el empate. Entre Harumaki y Wash Perry, ambos jugadores ya dando mucho que hablar. En estos momentos ya ambos jugadores virtualmente empatados. Muy bien ahí para devolverle la serie de combos que le conectó en un principio Haru. Con el slash que de hecho le conectó y le ejerció bastante presión. Muy bien ahí con el forward tilt. Me sorprende mucho lo muy agresor que es capaz de jugar el Pac-Man de Wash Perry. Parecería que jugaría un poquito más al soneo, sin embargo no está interesado. Cuidado ahí con el cross slash fuera del stage. Un poquito más arriba es suficiente para llevárselo. Harumaki nuevamente con la presión a favor. Tiene un stock de ventaja 60-80%. Son porcentajes peligrosos, pero todavía puede mantenerse el pie. Wash Perry todavía le queda un largo trabajo si quiere ponerse al día. Ahí va nuevamente con la campana, parece que tenemos llave. En estos momentos Haru gastando el límite encima con el Neutral B. Opi que lo va a conectar, cuidado y con la llave no lo conecta. Alcanza a rolear a tiempo Haru. Haru ya esperando sin ningún problema en el roll, castigando con un forward tilt. Ahí va la campana, ahí está. Lo alcanza a rematar, muy bien jugado ahí con la campana. Haru había quedado súper corto ahí con los tilt y en castigo inmediato de su propia existencia. Se acaba de llevar la primera stock. Ya ambos jugadores con su segundo stock, sin embargo ventaja para Haru. Muy bien jugado ahí por parte de Wash Perry. Sabía que se le venía algo peligroso, sin embargo prefirió esperar con un salto. Total, tiene las herramientas para volver. 120% de cualquier forma es un porcentaje peligroso. Nuevamente el ritmo marcado por Haru. Va nuevamente con los Galaga. Le permite volver a reincorporarse al stage sin ningún problema en estos momentos Haru. O sea, que diga Wash Perry. Muy bien ahí el rebote con el Durando. No te creo, el límite cargado con el Neutral B es suficiente para llevárselo. Nuevamente un stock de ventaja para Haru. Vamos a ver cómo se va a desenvolver Wash Perry. Ahí tratando de buscar algún recovery por arriba. Muy bien ahí con la campana nuevamente con el Formula Match. Sin embargo, en esta ocasión no fue suficiente para matarlo. Si es Downer fuera del stage. Muy bien ahí Wash Perry, no se va a dar por vencido. Quiere jugar el empate, quiere buscar el desempate después. Ya ambos jugadores con dos stock, o sea que dos jugadores con su última stock. 36% de los dos jugadores. El límite cargado con Ultra B. No se van a rendir, tampoco Haru quiere entregar la pelea. Atención ahí, va con el backer. Buscando un segundo backer. Haru lo espera pacientemente, no quiere acercarse. Cuidado ahí con el carga. Primero, segundo golpe. No te olvides para lograr intimidar ahí, impedir esas guindas. Logran conectar. Atención ahí, 83 versus 79. Porcentaje muy igualado. Va con el dash attack.
posición de Skarding. Situación bastante complicada, controlar todo. Salvado por las plataformas de Dawn City. Lo ayudan a reincorporarse a Haru. Va con el Nerd, no lo consigue todavía. Buscaba con el Bucket, tampoco lo recibe muy bien. Ahí, Watch Perry con el escudo. Situación de Skarding ahí. Entra muy bien con el Lot B con Limit cargado. 131 versus 88. En este momento, Haru con porcentajes de muerte, igual que Watch Perry. En este momento, cualquiera se lo podría llevar. Atención, atención. El próximo intercambio puede ser el último. Tenemos campana por parte de Watch Perry. Va con el grifo. Limit cargado. Cross Flash que no logra conectar. Atención con la campana del Watch. No lo consigue. Ninguno logra interceptar su confirm. Tenemos grab para atrás. Y es suficiente. Muy bien jugado ahí por parte de Watch Perry. Ha sacado el empate en el loser final. Nos vamos al último game de Loser Final. No te creo lo que ambos jugadores estuvieron a punto de hacer en ese último intercambio. Cualquiera se lo pudo haber llevado. Sin embargo, es un grab el que logra terminar el trabajo. Ya nos vamos finalmente al último match. Ya vamos a ver a si nos vamos a ir a una nueva stage. Atención ahí. Parece que sí, finalmente estamos listos y nos vamos al último juego de Coliseo Smash aquí en Loser Final. Uno se va a quedar aquí en Grand Final, otro nos va a abandonar. Las cosas complicadas, se van a jugar el todo por el todo por el último puesto a Grand Final. Y nos vamos a Pokémon Stadium como corresponde. Y es Watch Perry quien inicia el marcador, muy bien con el Downer. Muy buen intercambio con Galaga más el agua. 51% casi en 10 segundos. Interesante el intercambio, muy bien ahí el Up y Upper por parte de Haru. Atención ahí, tenemos grab. No buscó ningún intercambio. Nuevamente ahí el límite cargado. Neutral B que logra conectar. Es en este momento Watch Perry quien tiene el ritmo de la partida. Está llevando muy bien la iniciativa. Muy bien ahí con el Edge Garden. Lo fue a buscar ahí lejos. Sin embargo, ya el trabajo se había realizado. Muy buen trabajo por parte de Watch Perry. Acaba de sacar un stock de ventaja finalmente. Durante los primeros minutos de partida. Es en este momento Haru quien tiene el trabajo de sacarle ese stock de ventaja. Va con el cross slash en este momento 102%, acercándonos a porcentaje de muerte. Logra volver sin ningún problema en la reincorporación. Sin embargo, Haru no se lo permite, defendiendo muy bien con el downer. Atención ahí, le estaba baiteando el recovery. ¿Qué pasó? Ahí lo soltó el escudo a último momento al cross slash. Sin embargo, muy buen day por parte de Watch Perry. Sin embargo, ahí el recovery dash attack. Haru se ha encargado de quitar esa ventaja, 38%, no logró capitalizar mucho daño. 47-57, el CC de Jump que no logra conectar, castigado su R y mete con el Up B. Sin embargo, todavía West Perry manteniendo el ritmo. Por lo tanto, continuamos ahí. Nuevamente nos vamos a juego neutral, el backer que logra conectar por parte de Haru. Nuevamente un intercambio, límite cargado, atención ahí, eso pudo haber sido peligroso para cualquiera de los dos. Un intercambio en un lugar. Cross Slash que conecta encima de la primera plataforma. Haru se acaba de hacer con la ventaja. 2 stocks versus 1, sin embargo 96%. Doble Up B para pastillar ahí, aumentar un poquito más los porcentajes. Espero que logra meter un poco de daño. Atención ahí con el... con la campana. Sin embargo, no es suficiente con el 6B. Fue una muy buena idea, sin embargo. 128, estamos a poco. Va con el Durando, lo invierte ahí con el grifo. Le está costando mucho a Watch Perry rematarle stocks. 44%, todavía aparte Haru todavía no ha aprovechado muy bien la stock de ventaja. Un interesante intercambio ocupando la manzana como rebotando para poder castigar ahí con el grab. Haru no se quiere rendir, no le va a entregar la stock que tiene sacado de ventaja. 72%, tampoco vamos acumulando, ya parece que ha aprovechado muy bien ese stock. En este momento estamos en punto de pelea.
Ahí está, Cross Slash después de haberlo movido con el grifo. Y Haru se hace con el último cupo para Grand Final. Interesante y muy bien ejecutado lo que logró jugar Watch Perry durante toda la pelea. Sin embargo, no fue suficiente, estuvo bastante cerca. Felicidades de todas formas a Watch Perry, gracias por haber llegado tan lejos. Sin embargo, te haces con el tercer lugar de Coliseo Smash. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí a Coliseo Smash y nos vamos finalmente a Grand Final. Y es Harumaki quien va a buscar vengarse de Lord. Ahí vamos por el... por la revancha. Vamos a ver si lo va a lograr en este momento Haru.